Y obviamente allí estaba Colón, el equipo de Leonardo Comba, quien era local y formó con este once inicial. Diego Pauletti, Daniela Batedaga, Pablo Álvarez, Matías Manzi, Matías Rojas, Bernardo Chocobares, Claudio Grande, Luciano Lupo, Yamil Elal, Leonardo Sandrone y Luis De Micheli. Bueno, los suplentes eran Brignone, Aguirre, Cecchini, Ruarte y Lucas Morre. El equipo de Colón que recibió a Universitario dirigido por Joselito Bernardo, que tuvo a este once inicial. Rafael Balatore, Michael Villagra, Nicolás Pierantoni, Maxi Romero, Gustavo Reyes, Rodrigo Aguirre, Nicolás Rodríguez, Martín Truglio, Rodrigo Liendo, Martín Trullio y Diego Marín. Bueno, los suplentes eran Mancilla, Rey, Olmedo, Barbullo y Ostiati. ¿Sí le faltó uno? No. Está bien. Mírenlo, Javier López, que nos brindó algunas fotos. Allí, el fotógrafo. Haciendo sección de fotos. Mira vos. Le mandamos un saludo a Javier, gran fotógrafo, ¿no? Uno de los mejores que tenemos aquí en Villa María. Ahí se va acomodando la terna arbitral con los capitanes. El saludo dándole el recibimiento, en este caso, Colón a Universitario. Partido que terminó 2-0, ¿no? Por la tercera fecha del torneo de clausura de la Liga Villamariense Fútbol, para cerrar los compactos de la jornada de este día lunes, lo que hemos tenido en el programa, la derrota de Alumni, el triunfo de Atlético Ticino ante Alén, también el triunfo Unión Central ante Irigoyen, y este partido que se jugó en Arroyo Cabral con Colón recibiendo Universitario, donde ya el último partido del torneo de apertura tuvo su condimento extra, ¿no? Y esta jornada picante de que convierte el gol Colón y después se termina invalidando, no gana, empata en el partido y Colón queda fuera de la posibilidad de clasificarse, ¿no? Al torneo de la segunda fase, los cuartos final del torneo de apertura. Aquí vemos el gol de un ex Colón. Así es, la apertura del marcador. Luego el toque del jugador de Universitario. Y ahí Tomarín, que tirándose al piso, le cruza. Así es. Sin nada para hacer para Pauletti. Y allí, obviamente, el reconocimiento de Rodrigo Liendo, su compañero de ataque. Allí Colón que intenta con tiro libre. La gente mirando desde afuera, ¿no? El partido. Universitario que intenta allí. Penal, lo trabó. Sí. No hay duda, penal y amarilla para David Pauletti, el arquero de Colón. Ahí se frena justo. Y le lleva el pie de apoyo. El pie de apoyo, exactamente. Le lleva el pie de apoyo. Valiendo y convierte Rodrigo el 2-0 para la victoria entonces. Universitaria ante Colón, de visitante. Gran victoria del elenco universitario que hacía falta otro 3. Sí, ni hablar. Aparte, pensando en lo que significa también que convierta a los delanteros, y en este caso pudieron hacer los dos, ¿no? Tanto Marín como Liendo, y allí vamos la roja directa hacia Chicho Reyes. Así es. Pierna levantada. No duda el árbitro de marcar no solo el falta, sino... Queda duro, ¿no? Sacarle directamente la tarjeta roja. Sí. Estuvo rápido el jugador de Colón, ¿no? Para llegar. Y exigir el golpe también, ¿no? Porque eso, muchas veces el jugador sabe que se puede frenar o puede adelantarse un poco más. Bueno, allí se adelantó para recibir el golpe y que sufra la roja el equipo universitario. Nuevamente. Y aquí roja para el Lungo Batedaga. Así es. Nuevamente con que quiere rechazar también. Esta vez es al revés, ¿no? Jugador de Universitario que es el que aprieta. La amarilla también la discusión. Acá vemos la patada y deja el pie, ¿no? Deja el pie y lo apoya en el cuerpo del conjugador de Universitario, ¿no? Similares las dos rojas. Así tuvo el mismo criterio entonces el árbitro. Una buena posibilidad para Colón. El remate y la pelota se va cerquita del palo derecho. Buen pase rápido. Y buena salida. Para achicar rápidamente, ¿no?
Posición adelantada, ¿no? Pero era muy buen empate. Igual en la salida también del arquero. Sí, enseguida atorarlo al delantero. Pero no está adelante. No estaba adelantado. Es finito. Pero no estaba adelantado. Así arranca el segundo tiempo. Todo lo que pasó en el primero, ¿no? 2-0 ganando Universitario. Se fue pulsado Reyes, se fue pulsado Batedag, uno por equipo. Aquí llega el tercer gol, que es validado por el asistente, posición adelantada. Era el tercero. Pero ya el descuento, ¿no? El descuento. Estamos en el segundo tiempo. Era el descuento de Colón. Nuevamente de cabeza, ahora lo tenía Colón de nuevo el descuento. Buen centro, ¿no? Buscando el centro. Lo anticipan a Rafael Balatore. Pegan el palo y luego él rechaza el centro. Está vivo ese pedo. Buen remate. Lindo partido, ¿no? Entretenido encuentro. Ahí va pelota larga. La Universidad había dejado de atacar en el segundo tiempo. Se juntaron los delanteros. Y Marín la manda por arriba del travesaño. Después de la asistencia de Rodrigo. Liendo. Buen centro. Buscó el segundo palo. Llegó demasiado alto, ¿no? Marín también. Sí. Ahí dice que estaba muy adelantado, ¿no? Reprocha a la gente de Colón. Pelota que va por arriba del travesaño. Va en búsqueda también Colón para llegar al gol, donde no carecieron de ideas, ¿no? Los equipos. Fueron jugadas profundas. Donde no se pudieron sacar diferencias en la etapa complementaria. Ya había hecho todo Universitario para ganar el partido en la primera, convertir los goles, que era lo necesario. Muy importante la actuación de Balatore, ¿no? Por la doble universidad. Sí. Vemos que tuvo y ahí se ve varios. El final del partido. No, la tiró lejos. Y roja para... Segunda amarilla. Muestra de tarjeta roja el árbitro del encuentro. Al Pumita Rodríguez, ¿no, Nicolás? Y ahí sí se va el partido. Lindo partido en Cabral. Lindo partido con muchas cosas.